Audio Jungle. Me encuentro aquí en el centro de Jipijapa. Ven, John, acompáñame. Ven a probar. Te voy a invitar a probar los mejores corviches de Jipijapa en la esquina de Don Jimmy. Don Jimmy, ¿cómo está? Es un gusto estar aquí en esta esquina. Sé que aquí hacen los mejores corviches de Jipijapa. Gracias, niña, gracias. De verdad que le agradezco por la oportunidad. Y ya que usted lo dice, de verdad que me siento orgulloso de que me hayan tomado en cuenta por esta situación que vendo mis corviches, ¿no? Y es un placer, un gusto servir a la comunidad. Don Jimmy, cuénteme, ¿cuántos años usted lleva aquí en el negocio? 25 años. Sí, 25 años. Por eso. ¿Dónde inició usted, Don Jimmy? Inicié allá en la esquina, donde ve la camioneta azul. Ahí me inicié, de ahí cuando había una casa caña de caña grande aquí de dos pisos, me puse en la parte de abajo, de ahí más allácito seguí, ahora sí continúo aquí en esta esquina. Bueno, Don Jimmy, se inició en la esquina. Esto fue una tradición. ¿Quién enseñó a hacer estos corviches? Para serles sinceros, fue la mamá de la que fue mi señora, ¿ya? Y de ahí mi señora le pasó la mano a mi hija y mis hijas son las que me ayudan en este emprendimiento. Mire, qué bien, sobre todo que es un negocio familiar. Claro. Por general siempre su sobrina, sus niñas, los están acompañando. Claro, mi hija es la que me ayuda ahí en la casa de la preparación y yo ya vengo a venderlos acá en la esquina. ¿Sabe qué? Yo quiero que usted abra y pueda hacer, Johncito, aquí una toma de estos corvichitos que son riquísimos. ¿Sabe que me siento nerviosa? Sí, de verdad que sí. Estoy nerviosa de estar aquí, pero estoy nerviosa por estarle haciendo la entrevista a este gran señor, este gran personaje de Jipijapa, que se dedica al emprendimiento de estos ricos corviches. Como pueden ver, esta es parte de la elaboración. ¿Qué nos puede decir usted? No, pues yo, gracias a Dios, niña, de esto he estudiado a mi hija y he pagado mis deudas y sigo adelante, sinceramente, eso es lo que me gusta, el trabajo. De esto he vivido, ya le digo, ya 25 años vendiendo mis corviches y de verdad que me siento bien porque no le molesto a nadie y a mi edad que tengo ya nadie me da trabajo, ¿sí me entiendes? Prefiero seguir con mi negocio, que es lo que el día a día no me falta el pan en la mesa, mi hija se siente orgullosa de lo que yo realizo y ellas se sienten a gusto, de verdad que se sienten a gusto. Bueno, es un orgullo para usted que a través de su emprendimiento ha podido estudiar a sus hijas. Es que, niña linda, ya le digo, yo hay que ser realista, yo soy conocido en este pueblo, ¿no? Antes, disculpe mi manera de hablar, antes de que existiera la universidad yo ya vendía mis corviches, pero ahora que se da este tema de que por lo menos la universidad se preocupa de las personas que emprendemos, es algo, ¿quién lo hace? Nadie lo hace, ¿sí me entiendes? Y eso, ¿quién no se va a sentir orgulloso de lo que por lo menos uno se gana el pan del día, ¿sí? Sin molestarle a nadie? Claro que sí, yo comparto la misma opinión que usted. Yo quiero hacer una pregunta. Sabemos que ha sido un año y medio muy duro debido a la pandemia. ¿Cómo usted enfrentó esta pandemia? ¿Cómo le fue en su negocio y cómo le está yendo ahora? Para serle realista, niña, yo el año pasado, por este tiempo, tuve que irme a pasar 3 meses donde una de mis hijas, por allá el Cristo del Consuelo. Tuve 3 meses sin poder trabajar. De ahí ya, cuando ya se vino ya que se podía ya trabajar, así ya cambió la semaforización, de nuevo me reinicié en el trabajo. Pero ¿para qué tengo acogida, niña? Gracias a Dios, todo lo que se prepara, así sea hasta de noche, me quedo aquí trabajando. Poco a poco se ha ido reactivando con su negocio. Sí, sí, sí. Gracias a Dios. ¿Qué ingredientes tiene su producto? Sabemos que el corviche, bueno, contiene plátano, pero usted tiene que tener algún ingrediente secreto que atrae a toda esa clientela jipijapense y manabita. O sea, en primer lugar, niña, para serle realista, esto se comienza... Yo por lo general, yo a las 5 de la mañana ya estoy en pie. Ya comienzo a hacer mis cosas, después llega mi hija, desayunamos, almorzamos y nos dedicamos a hacer el trabajo. Pero en realidad en sí, se rayan 2 tallos de plátano, tallo y medio, depende del día, porque no todos los días son iguales, ¿ya? Hay días que se vende más temprano, hay días que se vende más tarde, pero lo importante es que se trabaja. Se utiliza pescado, maní,
y otras cosas que, para serle realista, eso es el secreto de la casa, pero, o sea, todo es fresco, el ají, los corviches, en realidad todo es fresco, todo, para que más que todo el cliente, la ciudadanía jipijapense se lo sirva con gusto. Y sobre todo es muy sano, es al horno. Es al horno, exacto, sí, es al horno, se cuida al 100% la salud, ¿sí? Eso es lo importante. Yo quiero que usted me acompañe porque esa salsita no puede faltar. Es la salsa que le da el sabor extra al corviche que usted realiza. Sí, es verdad que sí. ¿Qué contiene la salsita? No sé si me podrá... Si le realiza estos niños, se utiliza tomate de árbol. Sí. Tomate de árbol, cebolla colorada, cebolla blanca, zanahoria, hierbita. Y como usted verá, así se le, o sea, la preparación es bien diferente ya, pero lo importante es que está hecho todo el trabajo. Está hecho y le da ese sabor extra al corviche. Exacto, sí. Con esto se lo sirve. Así sea chico o grande, pide un poquito ají para servirse con los corviches. Corviches del primito son incomparables. Sabemos que esta es la tradición aquí en Jipijapa, ya todos los conocen y es algo que uno lo degusta con todo placer. Todos invitados aquí a la esquina del primito, que todo el mundo lo conoce y sabe la calidad de comida que hacer. Invito a toda la gente de Jipijapa que vayan a degustar este delicioso corviche aquí donde el primito. Excelente servicio. Los corviches le ayuda a preparar su hija, mi ¿verdad? Hija, sí, con mi hija que trabaja. ¿Cuántos hijos tiene usted? En realidad tuve 5 niñas, ya todas se me han ido, pero solo una de mis hijas es la que me llega a ayudar al trabajo. ¿Que le viene a ayudar? No, que me llega a ayudar a la casa. ¿Ya todos sus hijos son profesionales? No, tengo 2 hijas profesionales, el resto ya cada quien ya vive en su hogar. Bueno, ¿usted se siente orgulloso de tener este emprendimiento? Demasiado orgulloso, niña. Para serle realista, de verdad que me siento orgulloso en mí mismo, o sea, porque yo mismo lo elaboro, yo no estoy molestándole a nadie, si me entiende. Me gano el pan con el sudor de la frente y eso es lo que más me orgullece, me enorgullece. ¿Usted qué le diría a todos esos emprendedores que han nacido a través de la pandemia, que han comenzado a emprender desde esta pandemia que ha afectado al país y al mundo entero? Bueno, pues niña, ¿qué les puedo decir? Que sigan adelante, que es bonito emprender, que del trabajo nos tenemos que sentir orgullosos porque nos dignifica la persona, ¿sí me entiende? Y que la pandemia, Dios quiera que vaya pasando esto, que por lo menos vayan viéndose mejores cosas para el país, para el mundo, ¿sí? Así será, así será. Yo creo que la perseverancia es parte de un emprendimiento. Hay que ser perseverante, sí, con los emprendimientos que uno se ponga en la vida, porque no es fácil, yo creo. No, no es fácil, no es fácil. O sea, porque tenemos que seguir luchando, pues niña. Nadie, quien, o sea, uno mismo tiene que verse la forma de seguir adelante. Seguir siempre adelante, no mirar atrás, sino que seguir adelante, porque de eso se trata en la vida, seguir perseverando, alcanzando las mejores metas que uno tiene logrado, ¿sí? Una experiencia que usted me pueda contar en estos 25 años de su emprendimiento. Uy, niña, demasiadas anécdotas, les juro. Se me han ido sin pagar los corviches. Claro, hay personas que mejor no digan. Es verdad, sí, sino que así es. Así es, sí. O hay personas, no es que hable mal de mi gente del pueblo porque vienen a servirse aquí, hay personas que a veces vienen y no, de verdad que mejor me lo llevo eso yo. Por casualidades de la vida, sí, exacto, lo entendemos. Sí, sí, sí. Lo importante es que vivimos en un pueblo pequeño, en un pueblo que todos nos conocemos. Eso es. Y de una u otra forma siempre estamos apoyando el emprendimiento de nuestra gente raspa, de nuestra gente de Jipijapa. Sí, de eso se trata, niña, servir a la comunidad, sí, sí me entiende. O sea, hay que ser, le soy sincero, los corviches se los vende a 60, pero hay personas que pasan con un niño o personas mayores, llevan a veces $1, me dice, ¿qué valen los corviches? 60. Yo digo, no me alcanza. Ya le digo, llévese 2 por $1. ¿Qué se puede hacer, niña? Es servir a la comunidad, ¿sí me entiendes? De eso se trata, servir a la comunidad. ¿Y cómo no irse sin degustar este rico corviche que estamos aquí? Ya mismito lo vamos a probar. Invitada. Claro que sí, aquí nos quedamos, ¿verdad, Johncito? Nos quedamos probando este rico corviche. Jungle.